En este video les voy a enseñar una rutina para brazos con un bastón. Puede ser un bastón como este, un palo de escoba, tal vez el bastón que usan para apoyarse al caminar o simplemente algún palo que no tenga peso para que no les vaya a causar ninguna molestia, porque es una rutina enfocada para personas de la tercera edad, personas que no hacen ejercicio, que a lo mejor por alguna u otra razón llevan una vida sedentaria y quieren empezar a hacer ejercicios para brazos y hombros, o para personas que vienen saliendo de una lesión, que a lo mejor tuvieron un desgarre, algún problema de hombro que les impidió por mucho tiempo mover los brazos. Bueno, esta rutina es básica para empezar a hacer ejercicio. Qué bueno que nos ven una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube y ahora también por TikTok, porque ya estamos en todas las redes sociales. Soy yo, tu fisio Julio. Yo sé que este tú ya lo sabes, nos has visto demasiados videos, pero bueno, recuerda que siempre hay gente nueva en estos videos, así que vamos a comenzar. Esta rutina que vamos a hacer la voy a ir contando y lo van a ir haciendo junto conmigo. Este bastón que yo tengo pesa 2 kilogramos, pero les recomiendo que ustedes lo hagan sin peso para que no les vaya a causar molestias. Va a ser una rutina enfocada completamente a brazos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser flexión de bíceps y vamos a flexionar. Bueno, el agarre es a nivel de nuestras caderas y flexionamos bastón 10 veces. 1, 2, 3, venga, vamos a empezar con sencillos y vamos subiéndolo poco a poco. 4, bien derechito. 5, también lo pueden hacer sentados si es que les molesta estar parados. 6, 7, 8, 9, 10. Apoyen el bastón en alguna superficie y vamos a inhalar por la nariz, inflen pecho y abdomen y exhalen por la boca. 5 veces. 2, exhalen. Inhalamos. Recojan todo el aire que puedan y exhalen. Inhalamos. Y exhalen. Inhalamos y exhala. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a agarrar el bastón por detrás de nuestra espalda, brazos a la altura de nuestras caderas y extendemos 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga, 8, ¿cómo lo están sintiendo? ¿Bien? 9, 10. Tómense su tiempo, recuerden que no son carreritas, como siempre les digo en todos los videos. El siguiente ejercicio vamos a volver a la flexión de hombros, de codos, perdón. 1, 2, con calma, no hay prisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Agarramos el bastón por detrás y nuevamente 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto nos va a ayudar a mejorar la movilidad de nuestros brazos. Ahora, para el siguiente ejercicio vamos a agarrar el bastón a la altura de nuestros hombros, lo ponemos a nivel de nuestro, perdón, a la altura de nuestras caderas y lo ponemos a nivel de nuestros hombros. Codos orientados hacia el frente, no hacia los lados, hacia el frente y extendemos. 1, 2, venga, así se puede. 3, 4, 5, codos viendo hacia el frente. 6, 7,
8, 9, 10. Tómense un descanso. ¿Con qué lo están haciendo? Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios para que las demás personas, ya estoy acostumbrado por lo que todo el tiempo estoy dando terapias, las demás personas se identifiquen. Si hicieron con un palo de escoba, con su bastón, a lo mejor no utilizaron ningún palo, simplemente están haciendo los movimientos sin usar un apoyo, pero bueno. El siguiente va a ser con codos extendidos y elevar lo más que podamos. Uno, no importa si llegan hasta acá o hasta acá, hasta donde ustedes lleguen. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Muy bien, descansen un poco, giros de cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, sin marearse, se pueden sentar. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Para el siguiente ejercicio vamos a volver a poner las manos a nivel de nuestros hombros. Volvemos a flexionar. Y 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cómo lo sienten? Perfecto. Volvemos a agarrar al nivel de nuestras caderas y con los hombros extendidos alzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar los músculos laterales de nuestro hombro. Acuérdense que estamos trabajando solo parte superior, es decir, solo extremidades superiores, por eso no hemos hecho otros ejercicios. Agarramos el bastón, vamos a trabajar trapecios primero. Agarramos el bastón y alzamos hombros. Muy bien, 1, 2, 3, venga, 4, ¿cómo lo están sintiendo? ¿Bien? La espalda derechita, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, agarramos por el extremo los bastones y 1, 2, 3, este sí es para la parte lateral del hombro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nuestra cabeza la vamos a mover a los lados. ¿Y para qué es esto? Para relajar cuello también y mejorar la movilidad de nuestro cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ahora giro de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Nuevamente alzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, así se puede. 7, 8, 9, 10. Muchas gracias por ver estos videos. Normalmente no se los digo, pero estoy muy agradecido con el apoyo que estoy recibiendo tanto en el canal de Fisioterapia Latina como Fisioterapia para Adulto Mayor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer remo. Giramos un brazo y el otro. Ok, cuando uno está subiendo, el otro ya está en la cadera contraria. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponemos el bastón detrás de nuestro cuello. Déjenme rasco un poquito aquí. Muy bien. Giramos cadera 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien abiertos esos pies, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Listo. Con eso vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué les pareció esta rutina? La hicimos en 10 minutos. Es una rutina básica para mejorar la movilidad de nuestros hombros, nuestros codos, mejorar la fuerza, evitar la rigidez, evitar con eso molestias y para volver a la actividad física. Y para los que también no hacen actividad física tan pesada, para que tengan una rutina básica que puedan hacer todos los días en las mañanas, por ejemplo, para empezar su día sin molestias, con mejor movilidad de nuestros brazos, de nuestros hombros. Pero bueno, esa fue la rutina del día de hoy. Si te gustaría más rutinas de este estilo, ponlo aquí abajo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y ya saben que intento contestarle a lo más que puedo los comentarios. Casi siempre termino contestando todos, a veces aunque me tarde 5, 6, una semana, dos semanas, pero les contesto. Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente video con más contenido.